móvil dormir a hombres es superior, dormir inferior. ¿Estás enterado? Ser inferior, escribir mensaje a novio. Otro es el ni tener cerebro ni tener novio. Voy a repetir la pregunta que os he planteado hace un cuarto de hora. ¿Qué demonios hacemos aquí? ¿Qué pasa? ¿Que no te divierte que nuestra vida esté hundida en la monotonía más absoluta? Joder, en vez de quejaros, podríais decir algo útil, ¿no? Vale, vamos a pedirle a tu novio que nos haga un estrés. ¿O a tu padre? Otra vez, no. Podríamos jugar a algo, ¿no? Yo qué sé, a las Barbies, a las casitas. ¿O al parchís? Sí, un juego arcaico, pero entretenido. Por mí vale, pero podríamos hacerlo un poco más interesante, ¿no? ¿Cómo que interesante? Pues yo qué sé, apostando cosas valiosas. Yo me he puesto 20 euros. ¡Carla! ¿Estás segura? Porque como siempre has sido tan valiente. Sí, venga, vamos a apostar, pero vamos a apostar a algo original. ¿Como por ejemplo? Pues yo, si pierdo, la semana que viene al instituto me voy en ropa interior. ¿Qué pasa? A lo mejor así dejo de soñarlo. Yo también he soñado eso. ¿Y yo? Venga, vale, yo voy a apostar. Venga, os dejo llamar por mi móvil a los que queráis. ¿A los que queremos? Sí. Pues yo me apuesto... Vale, pues yo me apuesto que durante todo un día me voy a poner un cartel en el que ponga soy vuestro, sí, dadme mi amor. Joder, tía, pero es una caja de sorpresas. ¿Y tú? ¿Qué te apuestas? No sé, no se me ocurre nada. ¿Por qué no te apuestas que si pierdes nos vas a conceder un deseo? Vale, ¿cómo no voy a perder? Pues decidido, pero antes un juramento. No nos echamos atrás, la que pierda cumple. Pasa, abuelo. Bueno. ¿Estás echando la fiesta? Ya. Pues nada, abuelo. Que despierto viendo la tele, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, chica, vamos. Pero no nos puede molestar nadie, ¿vale? Tú tranquila, mi padre está durmiendo y mi abuelo está viendo la tele. ¿Empezamos? ¡Vamos allá! Dios mío, es que hacía años que no perdían esto. Venga, tranquila, si se ha perdido tu dignidad. Muy graciosa. Bueno, pues ahora, ¿qué queréis que os haga? Reunión. ¡Ya está! ¡Decidido! Recuerda que juraste cumplirlo, ¿eh? Sí, pero solo uno de vuestros deseos, solo vale, uno. Pues ahí va. Queremos que tu padre nos haga un striptease. ¡Ah! Lo tienes que cumplir. Lo juraste. Pero es que él no va a querer. Ya, pero pídeselo. ¡Papi!